este mazo. Va a quedar esto. La justicia silvana. Ah, cambiar porque me están saliendo muchos imperiales y los imperiales me están dando pal pelo. Vampiro, quizás vaya bien contra imperiales. No, tampoco. Daria. Daria, pinchas. Pero también son muy agro. Matarle el 1-1 a este. No lo mata mal. Este mismo daño. Turno y le llenamos la mesa de cosas. Gastamos la evolución para matarle algo, etc. Bien, vamos a un... Este queda más un ataque. Todos los aliados. Este queda más un ataque a todos los comandantes. Todos los combatientes, soldados tienen más 1-0. Los combatientes, soldados que entre juegan, vale, este queda más 1-0 a los soldaditos. Yo creo que si le controlamos con el chulo de la hada podemos ganar la partida. Además tenemos el amuleto este. Tendría que tener todos los bichos con asalto y... El imperial ya no tiene tanto bicho como asalto como en el limitado. Si lo evoluciona para matar a nuestro dos, se queda uno. Si va por el 1-1, es más inteligente. A ver qué mata. Ay, verdad, es que no tengo... Ahora matamos a eso. A ver. Tengo que jugar esto. Bueno, primero vamos a jugar un hada. Imagina dos. Yo creo que mesa y punto, ¿no? Simplemente matamos a un 2-1 para evitar daño. Y el mío no sufre daño, así que está bastante bien. Y esto es muy duro para él ya. He tenido suerte, era un mazo agro, no era un midrange. Alba y todo cabeza. Esto no, no debería haber subido tanto la vida. Se lo mato, gato. Sí. Vale, mientras no puedan atacar no hay problema. ¡Masha!
embajada para después. Vamos a ver con esto. Ya tengo mucho daño en mesa. Ya tengo mucho daño en mesa. Tengo 10 más 1. Tengo la tal. Si no me limpia algo. Iba la cabeza. Yo tengo que limpiar eso. Sí, que cabrón, nada, ahora. Todo lo matamos. Por correr. Tenía que haber robado primero. Bueno, no creo que me mate. No me mata. Hostia, sí. Bueno, no uso el dado. Albert no uso el dado. Muy baratito. Y lo que sube en mi canal para que la gente se pase un mazo de esta clase, que es muy caro. El mazo de aquí es carísimo, un mazo barato. Está chulo, ¿eh? Tiene su cosa guapa. Bueno, va a quedarnos el removal, el amuleto y otro amuleto. Tiene un su amuleta, está guay, tío. He metido un carta rarilla, pero que son buenas. Este me va a reventar. Aunque le gana alguna Daria con este mazo. De los pocos que he ganado, uno aún era una Daria. Vamos para el esperado. Perfecto. Ya, pues vamos a ponerle mucho amuleto. Nuestro juego es muy parecido al suyo, realmente. Nosotros vamos poniendo amuletos y en el turno en medio de esos amuletos salen monstruos. Pues parecido a su mazo. Él directamente en turnos medios saca monstruos desde la mano y nosotros van saliendo poquito a poco con los amuletos. Es otro rollo. Aparte lleva bastante curación, por eso no me estoy preocupando. Estoy preocupando más por los amuletos ahora mismo. Siguiente turno sale la tortuga, que mola. Me puedo curar con el clérigo rana. Puedo usar el tribunal del bien y mal. Y si la falta. Vale, con el clérigo rana se va a quedar bastante bien. Principio, ¿eh? Yo ya saco entre 5. Ahí, puede ser interesante. Quizá mejor para el siguiente turno, ¿no? Si me puedo curar con el clérigo rana, matarle a los dos. También puedo matarle. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a jugar esto, lo voy a evolucionar. Mira, nos quedamos con un 3-3 y un 3-5. Que no está mal. Siguiente turno vamos a jugar esta carta. Y rompo ya el amuleto. No se complica, ¿no? Aún así voy a tardarse. Que se mueran los dos. Algo así. Y le quito un dragón, 6-6. Y dejo una mesa bastante buena. No me evoluciona ninguno. En el turno podemos usar el Ten. Podemos usar el Tribunal también para matar. ¿Eso me lo piensa matar con eso? ¿Evolucionándolo?
¿Qué hace, tío? Entonces, esto evoluciona en un 6-8, ¿verdad? Es que no se han jugado antes este mazo. Sí, ¿qué coño me acaba de hacer este pavo? Ahora le metemos ya 10 de daño. Solo puede matar uno, el que quiera, eso sí. Yo creo que evolucionará a Daria y matará. No, no, pierde. ¡Guau! Hemos ganado a Daria con mi mazo troll de amuletos. ¡Guau! Mira, esto me hace sentir orgulloso. Vale. ¿Soy primero? Yo creo que eso es bueno. Sobre todo porque él no es primero. Oh, daría en la mano, qué bueno, tío. Qué bueno. Esto no es un hechizo, ¿eh? Esto es una piedra. Símbolo de la tierra, una piedra. Vamos a ver esto de Daria, bajarla por poco. Vale, eso lo tengo que matar por el tradeo. Este mazo no gana por el daño directo. Siguiente turno, podemos jugar esto por uno. Yo creo que le voy a matar incluso ese también. A ver, podemos jugar esto. Podemos jugar ahora a invocar gole. Vamos a matar esto y yo creo que sí vamos a bajar este. Ahí ya poniendo algo de presencia. Ya siguiente turno jugamos el búho mágico. Le mataré algo con el búho. Acá están mejor. Búho está bien. El búho es muy bueno porque liga mucho carga más. Tiene un hechizado. Malvado, ¿eh? Para la área de este, ¿eh?
Joder, el señor remova, lo veo. El tío lo remova. Así con eso no lo limpia todo, ¿eh? Tenemos, ¿no? ¿Se puede? Me quedan 6 cartas, tío. Como me limpie con Bahamut, pierdo la partida. No puedo usar Daria porque pierdo. Qué bueno, si uso Daria pierdo. Me roba el mazo entero. Qué barbaridad. Aún así me está reventando porque es que ha tenido. El pavo ha tenido respuesta a todos los turnos. Ha sido brutal. Creo que no tengo ya cartas para ganarle. Qué absurda está haciendo esta partida. Si juego a Daria pierdo. No, realmente no, ¿no? Porque es cuando roban la última carta. ¿En serio? ¿En serio?
Vaya, no puedo ganar de ninguna forma. Tiene toda la área, ¿eh? De todas formas, él ha tenido una partida. Vamos a jugar esto, yo por curiosidad para saber si te mueres. Un poco absurdo, ¿no? Esta partida. He robado el mazo entero y aún así no puedo matarle. Ha tenido perfecto el todo. Vale. A la concentración total la quiero y la daría. Es que te la puedes hasta quedar. Claro que si me la quedo. Es otra duda, ¿te quedas la daría? En un mazo. Contra un mazo agresivo. Como que sí, ¿no? Bueno, teniendo esto, teniendo aquí robar. Teniendo tantas hechizas, yo creo que sí, la respuesta será sí. Te la quedas. Y esperas que te entren todas las hechizas. A eso habrá que matarlo. Vamos a robar ya. Vamos a ir. Robamos el siguiente turno. Ya podemos jugar el conocimiento de Manaria. Y así queda 4. Mazo counter. Interesante. Siguiente turno jugamos el búho mágico. Me parece brutal. Y vamos viendo. Vamos viendo. Esto es muy bueno, tío. Más es el siguiente turno, un turno brutal. Conocimiento de Manaria, runa lacerante, quimera lacera. Ah, pues hasta el momento. Esto mata aquí. Madre mía. Y es un mazo counter contra este, fíjate. Madre mía, qué fuerte está esto. ¿Por qué me habré quedado este mazo? Ahora tengo que jugarlo. Y me está gustando. ¿Por qué he hecho esto?
La gente, tío. Con el BM, tío. La manía que tienen de hacer perder tiempo. Voy a hacer que te rinda. Ay, no te rindas, pues te mato. Mátame, desde primera. ¿Tiene el pavo el daño en la mano? No, tiene que hacer su normal. Tiene que hacer el su normal para que me rinda. Pues no me sale los cojones rendirme. Ríndete tú. Vamos a presionar. Creo que el robar puede ser más interesante después. No, tengo que hacerlo ya. Porque no tengo doble coste, ¿no? Vale, ahora creo que me puedo limpiar un poco el hechizo dao. Me puedo limpiar dao. Con la vara mágica esa. Y ya está. Entonces debería ser un enfrentamiento bueno. Y eso no lo puedo activar. Pero bueno, sigue siendo un tanto. A las malas lo juego. No me gustaría tener que jugarlo. Quizás es mejor jugar a la pequeña mana goblin. Para que me jugara al típico pajarraco. Ah, no tiene pajarraco. Bueno, eso también es una putada, ¿eh? Parece que no, pero es una putadilla, ¿eh? Tengo que matarlos. Vale. Esto va aquí. Siempre me vas a conservar un. Vamos a hacer. Evolucionamos esta y así la protegemos del misil mágico. Así que tú nos comes el gato fantasma y ya creo que esto se gana. No creo que me pueda presionar. Voy a llevarme ahora a la mesa de bichos, ¿no? Vale, eso lo pongo. Vale, gato fantasma. Son dos. Y tengo Lethal con Héctor más guerra afilada. Así que no me arregla. No tengo Lethal. Tengo otra idea. No me arregla a que él me pueda matar. No te. Dices que no te puede matar, vale, pero empieza a jugar los dos dos con carga esto. Le juega la espada mágica de esa asquerosa y te mata. Nunca lo sabes. Si tienes el lateral asegurado, te va a regar. Sabes que no se puede. Vale, esto es lo que no. Esto es lo que yo creo que se hagan. Darias. Un mazo antidaria. Ah, perfecto cuando la veo.